Las reglas para el torneo de poder fueron explicadas, pero de seguro hay una que pone en desventaja máxima al universo 7, se trata de la siguiente. Como ya sabemos, será un torneo en donde 8 universos tendrán 10 luchadores cada uno, pero en el campo de batalla serán todos contra todos. La razón por la que esta regla es muy desventajosa para el universo 7 es porque Bergamo señaló a Goku como el culpable de todo lo que estaba pasando, cosa que en cierto modo le funcionó, ya que muchos dioses le cogieron rencor, incluso Bills se ponía molesto, ya que estaban tildando a Goku prácticamente como un villano. Bergamo, al perder con Goku, lo amenaza, diciéndole que el primer universo que caiga, será el 7, ya que todos irán por ellos, significará algo, para lo que se viene, yo lo pongo como probable. A lo que explican, la última regla, Bills se preocupa, y por palabras de Whis, asegura, que el trabajo en equipo es una debilidad de Goku, pues recordemos que tanto él como Vegeta, siempre han preferido luchar solos, así que en cierto modo, desde ya, esa regla es preocupante. Pero Goku les dice que no se preocupen, ya que si tenía a Gohan, todo iría bien, pero la verdad para que Gohan sirva de ayuda, tendrá que entrenar bastante. Por el rencor de los dioses hacia Goku, es casi seguro que al menos la mayoría irán por el 7, ya que no han de permitir que este sobreviva, pero más que eso, deberían preocuparse por los suyos, ya que el universo que tengan más guerreros en pie serán los ganadores. Solo nos queda ver cómo se desenvuelve cada uno y ver cuántos universos van en contra del 7 en caso de que lo hagan. Bueno, esa fue mi opinión, espero que haya gustado. Saludos para Satoshi Uchiha. Saludos para Emiliano García. Saludos para Bardock Alexander. Eso fueron los saludos por este vídeo. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul.